Hello. How are you today? Hola, hola. Can you hear me? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está, Wendy? I'm fine. Okay, I'm glad to hear that. How was your weekend? How is everything? Why you're so shy today? What happened? ¿Por qué están tan callados ahora? ¿Qué pasó? Cuéntenme. El clima nos tiene con sueño por aquí. Okay, sí, llovió un poquito, ¿verdad? Se puso bien rico el clima ahorita. Sí, ahorita está bien fresquito. Para seguir durmiendo o para empezar a dormir. Para empezar a dormir. yes, right. Okay, everybody, welcome back to your English class. Gaby, Hello. how are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm pretty good. Thank you for asking. How was your weekend? Un poco cansada. Why? Ha habido mucho trabajo. Okay. Okay, that's great. Melvin, welcome. How are you today? Very good. Okay, I'm glad to hear that. Ana Mayorga, hello. Hello, teacher. How are you today? Hi. Okay, I'm pretty good. Thank you for asking. Okay, everybody. Wendy, hello. Helen, Glancy, Moises, Monica. How is Hi, everything? teacher. Hello. How are you today? Fine. Okay, I'm glad to hear that. Welcome, Vanessa. How are you today? Okay, Vanessa. Okay, everybody. So we're going to. Hola. Hola, ¿cómo está? Hello. Bien. Qué bueno verla nuevamente. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien. Bastante bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me alegra escuchar eso. Okay, ¿cansada del fin de semana o estuvo atareada? ¿Qué hizo? Sí, salí unos días. Eso. ¿Y a dónde fue y no nos llevó? Ahí cerca de mi casa, súper y cosas así. Ah, no hubiera comprado manzanas, uvas, fresas, de todo nos hubiera comprado. La próxima. La próxima, teacher. Okay, good. Thank you. Damaris, hello. Welcome. Okay. So, Brian and Milton, hello. Hello, Brian. How are you today? Bien, buenas noches. Hello. Buenas Hello. noches. ¿Cómo está? Bien. Hi. Very nice. Hello. Hi, glad to hear that. Hi, Glancy. So we almost were going to start the class. Hello, Milton. Hi, teacher. How are you today? Good, good. Thank you, teacher. Okay, glad to hear that and see you again.
Okay, everybody, good to see you and hear you again. Ernesto, hello. How are you today? Gloria, welcome. Lisette, welcome. Hi, teacher. Hi, how are you today? Un poco preocupada. What happened? The homework, the platform. Ah, the platform. Platform. Hey, what happened? Teacher, yo tuve problema del 3.3 y el 3.4. Eso no los pude, o sea, lo llené, pero no me, o sea, me salen malos siempre. Pero ¿por qué será, teacher? Les pongo mayúscula, les pongo minúscula, hago las contracciones, no las hago, pero siempre me las rechaza. ¿Tres punto cuánto me dijo? 3.3. Y ajá. Uh-huh. Y el 3.4. Ok. 3.3 es un video. Let me check. Ok, es un video el 3.3. El 3.4. Ok, let me check here. What's going on? Ok. So. ¿Y se fijó si le ponía espacios? Sí, es que escuché a otra compañera que dijo eso de los espacios y todo eso, ¿verdad? Pero, ¿será que es por el cuando hago la contracción? Pero también no, a veces no la hago, si la hago, no la pongo. Pero igual me salen malas, teacher. No entiendo qué. Porque a veces está una, no es la, ¿cómo se llama? La apóstrofe. Ajá. Sino que es otra. Ajá, ajá, cabal. La que está en los paneles. Una cosita se la toma mala. Me pasó anoche, estaba molestando ya a la compañera porque sí cuesta un poquito que las agarre. Ajá. Y entonces, ¿será que por eso es que no me agarra el, las, ajá, cabal, okay. Cabal, ajá. ¿Verdad? Sí, ajá. ¿Cuál no le agarró? Fíjese que, quiero ver una que dice we, pero no es la primera, es la siguiente, no, la de, aquí donde dice from Kyoto. Ajá, entonces ahí. Ah, aquí está. Ajá. Tokio. Ajá, cabal. Ajá, from, no, la siguiente, más abajo, teacher, más abajo. Kyoto. Ajá, cabal, en ese plural, ajá. Entonces yo le puse cabal, we are, pero no me la agarró. ¿Será que tienen que ir en mayúscula las letras entonces? Usted intente mayúscula, minúscula. Contractado, sin contractar. Contractado, veamos. Es el que está a la par del cero. Yo lo pongo en la que está a la par de la. Quiero ver cuál es la que yo pongo. Porque mire, acá me salió. ¿Ve? Ajá. Es que la otra creo que es la, si no me equivoco, es la tilde. Yo ocupo la que está a la par de la P. Ajá, pues sí, es la tilde. Por bueno. Por eso se la toma mala. Ah, vaya. Entonces es la que está a la par del cero, dice. Teacher. Mande. Gracias. ¿A dónde encontró esa cosita? Es que yo anoche estuve también tratando de avanzar porque apenas iba en el 1, pero ya llegué al 3 y me pasó lo mismo. Okay. Y la cosita de arriba, no sé. Fíjese que solo le quiero ver.
Solo le pongo we, le pongo la que está a la par del cero y ya me aparece. ¿Ve? Ya, ya. Gracias. Esa es, ve. Ok. Ok, everybody. Another one. No, en mi caso solamente en esa tenía, por ahí voy, ¿verdad? Por ahí voy, entonces pero sí, no podía pasar por ese, pero ya me aclaro, muchas gracias. Okay, you're welcome. Okay, everybody, so we're going to start with our short presentation right here, my short presentation, okay, so just give me a second. We're going to start with the class. Okay, so give me a second. I will share here. Okay, you can see my screen? Yes. Yes, teacher, yes, yes. Okay, everybody. Today, the topic that we're going to try to cover and practice, that is going to be about negative statements and yes, no question with B, right? So that is going to be the topic. And before we continue, we start with that topic, we're going to have something very important for you. Okay, so we're going to have a review that we're going to remind the things that we were studying last week. That was on Friday. So that is your time to shine right now, okay? So you're going to start to speak. Okay, so what do you remember about the last class? Tell me. ¿Qué estuvimos hablando la clase pasada? Es un minuto de brillar. The article. Okay, we were discussing about something about the article. What else? The. Mm-hmm. The book. Okay. The class. Uh-huh. So preposition. Okay. In, on, in front. Okay. We were discussing about some preposition. That's great. Okay. Yes, right. And do you remember some of the things, how we're going to use the article? The article. Give me some examples. Okay, I will help you. Okay, remember that we were discussing about that we're going to pronounce differently, the use of the and da. You remember that? Well, we're going to use the pronunciation the and the. ¿Se recuerdan cuando dijimos que la pronunciación iba a ser de o di? ¿Se recuerdan de eso? Yes, teachers. Yes, yes. Okay. When we're going to use that pronunciation. I don't remember. Okay, Melvin, he's going to help us. Solo recuerdo que si antecedía de una consonante se pronunciaba che, de. Y si era una vocal, D. Algo así. Okay, excellent. Yes, right. We were discussing that when we're going to have a vowel sound or vowel consonant, the word, we're going to say D. And if we, for example, the apple and the car. Okay, so when we have a consonant, we're going to say D. Okay, cuando tengamos una vocal, vamos a decir D. Y cuando tengamos una consonante, va a ser D. The car, the apple, the elephant, and the motorcycle, the bike. Okay. Melvin, tell us. Es que algunas veces lo he escuchado como da, aunque también
de, entonces, ¿cuál sería? La, the. The. Yeah, the, depends the pronunciation that they are going to use in that moment. Because in the USA, they, or in other countries, they don't pay attention about that. So you can use it, the car, the motorcycle. So the pronunciation is going to be a little bit not exactly important, but you are studying the language, so that's why you are going to know the difference. Okay, so when you're going to practice, that is going to be good for you. Okay, cuando ya ustedes ya este, sean más avanzados, se van a ir fijando de que la pronunciación del, del da es como no muy importante, pero aunque ustedes sí la van a saber. Okay, no sé si me doy a entender. Solo van a hablar. Okay, solo van a hablar y me va a hacer la soltura que ya ni se van a ir prestando atención a esos pequeños este, sonidos y cosas así. ¿Ok? Excelente. Ok, everybody. We're going to continue with this about the review. Yes, so we have here how we're going to use the and the first time that we were studying that we're going to say something that when we're going to say the man, it's something because we already mentioned, okay? We have another thing that is going to be an specific, okay? That we are going to use there when about some specific about thing or people, yes? Where are the kids? Okay, the kids is someone that we already know or an specific, we ask, for someone or something, okay? Cuando ya hacemos algo específico, lo vamos a utilizar. Cuando ya estamos diciendo, ay, ¿dónde están los niños? Okay, ya estamos diciendo que estamos hablando de algo específico. En ese caso, de alguien, okay? Les mandé esta presentación, ¿verdad? Yes. Okay. Sí. Okay, thank you. So we have here some different examples how we're going to use. This is just a review that you already studied this, and also we're going to remind how we're going to use it, okay? So there is only one, we use that when there's only one of things, right? This company is very powerful. The manager must be really good, okay? Cuando son cosas únicas, vamos a decir también, este, decir y usar. Common places, okay, the park, the station, the library, the cinema, okay. So for that reason, we're going to use the another one, superlatives, okay. So those superlative that I already told you that you're going to study later, okay? You're going to notice that all the time you're going to use the superlative that you're going to say the best, the biggest, okay? When you're going to use the superlative that you're going to use the. Cuando ustedes ya vean este tema de los comparativos y superlativos más adelante, van a ver de que en los superlativos va a ir toda la vida, va a ir el da. Ok, so van a poner da y ahí el superlativo. Ok, también para instrumentos musicales también lo vamos a utilizar para decir the guitar, the flute, the drums, and so on. Ok, and also we were discussing that when we're going to refer to people or objects are unique. Ok, so we're going to use the president, the sun. Okay, the word, the sky, so some of those examples that how we're going to use. And also something that when the countries include these words, yes, we're going to use the, okay? And we have here some other examples how we're going to use it, okay? I don't know if you understand about the use of the in the. ¿Entendieron el uso de? So, so.
Ok, este más que todo, este artículo lo vamos a utilizar cuando son cosas únicas, cuando estamos hablando de cosas específicas, cuando ya la primera vez mencionamos a algo o a alguien, ya la segunda vez ya lo vamos a mencionar, así como que decimos el hombre, nosotros decimos en español de una sola vez, ¿verdad? Entonces decimos un hombre que está comiendo manzanas, es mi amigo, ¿ok? Nosotros en español de un solo le decimos el hombre que está comiendo manzanas allá, es mi amigo. Entonces ya después cuando lo vamos a mencionar nuevamente, ah sí, el hombre que está comiendo manzanas es mi amigo. Entonces cuando ya es mencionado una persona o algo, ya la segunda vez ya lo ponemos, ¿verdad? Para ser más específico. Para la gramática del superlativo va a ir siempre el da, ¿ok? Entonces eso más adelante lo van a ir viendo, para no confundirlos ahorita, sino que solo nos enfoquemos ahorita en el uso del da, ¿ok? Ok, question. Teacher. ¿Los enredé? No, ¿yes? No. Un poquito. Un poquito. Quiero ver. Veamos. Podemos, quiero ver. Hacer ejercicios utilizándolos. Creo que les voy a pedir 5 oraciones usando el artículo. Hola. 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 Permítame, es que creo que tengo falta. Ok, lo que se tiene que enfocar en el uso del da es que cuando son cosas específicas ya se va a utilizar, ¿ok? En este ejemplo, este es el que les estaba diciendo, que cuando nosotros mencionamos algo por segunda vez es que se le va a poner. El ejemplo dice, un hombre y una mujer se sentaron enfrente de mí. El hombre era británico, pero yo pensé que la mujer no, ¿ok? Entonces, esos tipos de ejemplos es que yo les estaba diciendo. Cuando ya decimos algo específico, que nosotros estamos diciendo, por ejemplo, este lapicero es de Marcos. Ah, el lapicero que te presté es de Marcos. Estamos hablando de algo específico. ¿Ok? No sé si me doy a entender estos dos ejemplos. Sí, teacher, en eso sí está. Sí, está claro. Va, en esto sí. Ok. Va, en este, digamos, puedes abrir la puerta. Digamos, usted está enfrente de la salida de ahí del Pollo Campero, digamos. Y le dice a la persona que lo va acompañando, usted va con un montón de cosas. Y esa persona le puede dar, mira, ¿me puedes abrir la puerta? Entonces estamos hablando de esa puerta específica, ¿ok? Can you open the door? Ok, estos dos sí están claros. Disculpa, teacher, yo quisiera saber, la diferencia es cómo es la pronunciación, ¿verdad? En cada situación. Ah. Es que okay. Eso es lo que me ha confundido un poco. Espérame. Okay, so we're going to do something right here. Okay. We're going to do this. Give me a second. Okay. Cuando digamos. Oops. Digamos acá, pronunciación con consonante va a ser de o da, como lo dijo Melvin, ¿ok? Porque es una consonante, the car, the pen, the bike,
¿ok? Esas son consonantes, ¿ok? Esa es la pronunciación de o da. Cuando ya decimos vocales, ¿ok? Siempre va a ser el mismo, pero va a ser di, apo, ¿ok? La pronunciación solo va a cambiar por la consonante. A, D, L, font. The elephant. D, orange. ¿Ok? Consonante, vocal. Es la misma, solo que le va a decir, digamos, D o puede ser D. Oh, perdón. E o da. ¿Ok? La pronunciación. Pero el mismo se va a escribir. O sea, es el mismo, solo que la pronunciación. Mande, Jennifer. Y la pronunciación, cuando se está hablando por segunda vez de la misma cosa o persona, es igual. ¿Cómo así? Como por ejemplo este ejemplo. Ajá, y que yo le escucho a usted diferente pronunciación cuando usted habla por segunda vez de lo mismo, pues. Cuando yo le digo a man and a woman sat in front of me, the man was British, but I think the woman wasn't. Sí. Ajá, puede ser de o da. Cuando es consonante. Ups. Ok, dicho. Ok, another question. Cuando es consonante, la pronuncia da. Y cuando es vocal, se pronuncia de. Di. 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 Ajá, aquí se los puse. Di. Di apple. Ok. ¿Más o menos? Pues sí. Ok. Entonces es con la consonante es da y con la vocal es di. Yes. Of course. Ok. Any other question? No. Not sure. Ok. So, do you remember about the preposition? What is a preposition, everybody? Tell me. ¿Qué es una preposición? Para mostrar el lugar de donde se encuentra una cosa. Okay. Is a word to use link nouns, pronouns or phrases to order words within a sentence. They are connect people, objects, time and location. Okay. Yes, this is about the, what is the preposition, right? Okay. Esto es lo más importante de todo este montón de letras que hay ahí, okay? Es una explicación de todas las preposiciones, okay? ¿Qué es la preposición en general? Okay. Okay. Más adelante, quiero ver. Si no se las doy yo, se las va a dar otro docente. Es con respecto a las preposiciones de tiempo. Esas más adelante las vamos a ver. Son bien interesantes también. Pero ahorita vamos a ver las preposiciones, el repaso, porque ya las vimos el viernes, el repaso de las preposiciones. ¿Okay? Estuvimos viendo unos ejemplos acá. ¿Yes? También practicaron en la plataforma. He estado viendo que han practicado varios y hay otros que ya la terminaron. Hay otros que no me han iniciado también. Por favor, necesito que trabajen en la plataforma porque recuerden de que tenemos que sacar el mínimo es 8%, pero yo esperaría que todos tengan el 100%. ¿Ok? So, tenemos aquí estos ejemplos, esta caja con unas llaves dentro.
enfrente, atrás, sobre, a la par o al lado, y under, que es abajo. No sé si tienen alguna duda con estas preposiciones. Sí, quisiera saber el significado de qué es una preposición. Ah, la preposición es una palabra que nos ayuda, en ese caso, a identificar dónde está algo. Por ejemplo, si en este caso estas preposiciones nos van a ayudar, por eso se llaman preposiciones de lugar, porque digamos, las llaves están dentro de una caja. Okay. Si yo les digo, las llaves están frente al televisor. Otro ejemplo de lugar sería que alguien me llame y me dice, mira, ¿dónde estás? Ah, estoy enfrente de Pardos, aquí en Plaza Merliot, por ponerle ejemplo. Okay. Entonces esas son las preposiciones de lugar. Siempre que nosotros decimos, estoy enfrente de, es una preposición. Estoy dentro del salón, por ponerle un ejemplo. Las llaves están sobre la mesa. Entonces, todas esas que nosotros ocupamos en español, que le está diciendo, no estoy a la par de the biggest, por ejemplo. Estoy a la par la Pizza Hut. ¿Ok? Entonces, todas esas nosotros ni cuenta nos damos que en español las utilizamos. ¿Debajo de una pasarela? Abajo de una pasarela. Aquí estoy abajo de la pasarela de... Ay, no me pongo ninguna. Ah, aquí por la Gavidia. Aquí te estoy esperando. O estoy esperando el bus. ¿Ok? Teacher, y después de esas preposiciones, siempre va la palabra de, ¿verdad? Ajá. Siempre, ¿verdad? Digamos, in the arches, in the box. In the box. Ajá, y de ahí, in front of the box. In front of the box, ok, in front of the box, yes. Siempre va después de la preposición, siempre va el artículo de. Hay algunos que no. Oh. Pero la mayoría de tiempo, sí, porque si le dice las llaves están sobre la mesa. The pen is on the table. Pero la mayoría del tiempo sí, así lo vamos suponiendo. Ajá, gracias. Okay. Melvin, el certificado al finalizarlo de la plataforma, no se lo van a dar cuando terminen la plataforma, sino que es al final del módulo. Entonces, eso ya es con los técnicos y con la encargada del programa. Y las clases terminan hasta el 17 de agosto. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a vacaciones el día, domingo creo que inicia. No estoy muy segura. Déjenme ver. Pero la próxima semana creería yo que no tenemos clases. Llegamos hasta el lunes primero. Lunes 2. Ah, sí, perdón. Domingo primero. Una duda, teacher. Fíjese que a mí ya me mandaron para inscribirme en el segundo módulo. ¿En serio? Sí. ¿Voy a tomar nota? A mí también. Wow. Sí, también a mí también. ¿Ya terminaron la plataforma? No, fíjese que no. Y ya me mandaron que es obligatorio llenar la hoja. Ya me había tomado. Hola, teacher, disculpe. Quizás pueda apartar espacio. Eso pregunté, pero no me contestaron. Mañana voy a preguntar esto, estoy tomando nota. Les voy a contestar el día de mañana. Les voy a escribir temprano en la mañana a ellos y yo les digo, o si no se los escribo en el chat, se lo voy a decir cuando vengamos a clase. Mande, Rosemary. Hola, teacher. No, solamente quería decirle, yo iba atrasada con lo de la plataforma porque tuve un accidente con mi teléfono y se me quebró, pero ya estoy trabajando y ya tengo todas las tareas que en las que me había quedado.
pasada para mandárselas. Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Mándemelas cuando pueda. Ok, voy a tomar nota con respecto a eso de que ya les mandaron un mensaje con respecto a la inscripción del segundo módulo. ¿A la mayoría ya les mandaron? Sí, teacher. Sí, teacher. Bueno, sí, teacher. Si ustedes pueden y les están diciendo eso, pues háganles caso, ¿no? Pero si ustedes no llegan al 80% de la plataforma, no lo van a dejar en paz hasta que lo lleguen al 80%. Así que, por favor, lleguen al 80%. ¿O les han dicho el 50? ¿Cómo está eso? No, no han dicho nada. Sí, no, che, pero según yo estaba leyendo de que hasta el 29 tenemos para inscribirnos. ¿Hasta este jueves? Ajá. Vaya. Pero trabájenme en la plataforma, que ese es un pase para el siguiente. Ya guarden espacio para el segundo módulo. ¿Ok? Pero si les surgen dudas o algo, todavía continuamos acá hasta el 17 de agosto. ¿Ok? So, don't worry. Lo importante es que aprendamos. ¿Ok? Así es, teacher. Ok, so we're going to continue. Any other question about the preposition of place? No? Yes? En mi caso, no, teacher. Okay, thank you. Okay, everybody, I hope that you did this homework. Okay, so let me know. Okay, number two, the DVD player is... ¿Qué le escribieron? Next to the TV. The TV. Next to TV or next to the TV or television. Okay, good job. Television. Uy, television. Okay, good job. The map is under the newspaper. Okay, it's under the newspaper. Okay, give me a second. Under, okay, Gloria, thank you. Okay, the chair is behind. No, the desk. Okay. The desk. Belinda, me sale la corrección. Okay. Okay, number five. On the pool. On the purse. Okay, give me a second. The wallet is under the purse. And the last one? Under, you told me, right? Like this? No, teacher, in front. Okay, in front of the address book. Okay, address book. Okay, everybody, good job. In front of. Thank you, Gloria. Okay, so easy, right? Easy, teacher. Easy. Yeah, I know. Tengo unos alumnos. Okay.
Where are your things that we already did? Yes. We were discussing this. Okay. We did it together. Okay. After that, we're going to continue with the new topic. Okay. So today we're going to start with the unit number 3. Okay. Where are you from? Okay. So we're going to say, how we are going to answer this question? Where are you from? Let me check if you know about this. Where are you from? I am asking you. I'm from San Vicente. I'm from San Vicente, okay. In general? I'm from San Salvador. I'm from San Salvador. And? I'm from El Salvador. Okay, I'm from El Salvador, okay? I'm from El Salvador. Where are you from? I'm from El Salvador. Digamos que estamos en París, Francia. Es un ejemplo. Y le, alguien le dice, where are you from? Mexico. I'm from El Salvador, right? Okay? So, good job, everybody. Okay? So, now we're going to talk about cities and countries, okay? So we have the 10 largest city in the world, okay? So we have here the first one. Which one it is? The 10 largest cities in the world. Mm-hmm. Okay, we're going to do this activity. Okay. In the world. Okay, we're going to match. Okay, we're going to match the city with the countries. Okay, so number one, which is the answer? Japan. Okay. Uh-huh. Tokyo. Letter D. D. Uy. Okay, D. Mexico City. A. Letter E. 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 Okay, let me check. E. Okay. Uy, se ve como que es de la Nueva York. Okay, E. Number 3. G. 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 Okay. Number 4. F. F. Oops. B. This one? B. B or D? F. B. F. F. 4. 4. F. F. Okay. F. Okay. Number 5. A. 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 Okay. Number 6. B. E. B. E or like this? Indonesia. Sí, entonces. Z. Ah, Z. Okay, Z. Okay, 7. D. Japón. D. D. Okay, number 8. B. 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 Okay, number 9. I don't know. La que sobre, teacher. Okay. Sí. Sí. Okay, and the last one, B. Okay. C and B. ¿Quién da más? Okay. And the last one, G. 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 Okay, so we're going to check the answers. Let me check. Okay, number 1, D. Good job. Number 2, E. Number 3, G. Number 4, F. Good job, everybody. 5, A. 6, C. 7, D. 8, B. Ooh, 9, B. Okay, B. India. Oh.
Okay, and the last one, the most difficult, USA. Okay, everybody, applause for you. Good job, everybody. Okay, I will give you something. Okay, good. Okay, good job. So after that, okay, so you know what we're going to discuss right now. Okay, so I'm thinking about something. What are you going to do for tomorrow? You are going to looking for the city. Okay, that is going to be your homework. Recuerden que la plataforma ustedes la tienen permanente. Si ustedes quieren terminar la plataforma, termínela. Si tiene dudas de algo, escríbalo y escríbame. Okay. ¿Qué más le iba a decir? Okay. Oraciones usted siempre va a tener para que usted esté practicando los temas que estamos desarrollando. Además de lo de la plataforma y de las oraciones que siempre va a tener hasta que termine las clases conmigo, ay, lo siento, va a tener otra tarea, ¿ok? Pero si les pongo otra, me recuerdan, teacher, ya tenemos dos, ¿ok? Las oraciones y van a buscar la ciudad, ok, lo voy a anotar, van a poner la ciudad, van a poner el país, ok, el idioma, language, y van a ver la nacionalidad, ok. Nationality, ok. Va a llevar city, country, language, and nationality. Ah, yeah, language. ¿Cuántas quiero? Las que ustedes gusten. Si quieren, pero no, que no sean menos de 5. Si quiere hacer 5 ciudades, está bien. Las que están aquí, no. Bueno, si quieren, ¿verdad? Pueden utilizarlas. Ok, pero no las mismas, digamos, me saca otra ciudad de otro lugar, de siempre de estos países, está bien, sí puede. Pero, trate de hacerlo, pero que se las recuerde usted. Ah, en El Salvador. Ah, ¿cuál es la ciudad? Uh-huh. San Salvador. ¿Cuál es el país? El Salvador. ¿Cuál es el lenguaje? Náhuatl. Ah, no, español. Y la nacionalidad, salvadoreña. Ok. Entonces, así lo van a hacer. ¿Ok? Ah, ok. Uh-huh. ¿Ok? Did you understand? Yes, teacher. Ok, after that. Aquí lo voy a poner homework for tomorrow. Ok, after that, what we're going to do. Let me check 1, 2 volunteers about to read. Yes. Thank you, Melvin. Eso es. Tell me. Ah, okay, Lizette, you're going to be the first one. Another volunteer. Okay, let me check. Tengo 4 parejas, 2 parejas ya. Quiero ver 1, 2. Okay, Lizette y Mónica, you're going to be the first one. Okay, y después va Gabby and Jennifer. Okay. 1, 2, 3. Who is who? Okay, teacher? If you want to be the first one, it's going to be fine. So you're going to start with a team. Okay. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, good. Okay, first Korean. Okay. Korean. Okay, the second, Gabby. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now,
but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Asian. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, good job. Thank you. Okay, I need another volunteer because we have a Rosemary over here. Okay, I need another volunteer. Okay, Adai and Vanessa. Okay, Rosemary and Adai, you're going to start. 1, 2, 3. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but I were from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, good job. Excellent. Okay, I need another volunteer because I have another one over here. Vanessa and Glancy. Okay, 1, 2, 3. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korean original. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. That's it? Finish, everybody? Yes. Okay, so the pronunciation about this word is Daejeon. 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 Okay. Applause for everybody. Good job. Thank you for that participation. Okay. Woo-hoo-hoo. Okay, so Daejeon. Okay. Good. Thank you. Okay. So after that I remember that I don't know when was that, but I told you that you are going to try to start writing your own conversation. Do you remember about that? ¿Se recuerdan que les dije una vez que iban a empezar como a escribir sus propias conversaciones? Yes, teacher. Okay. Es porque ya les dejé la tarea ahorita, pero tengo mañana. Así que ya a partir de mañana vamos a empezar a hacer conversaciones, ¿ok? Se pueden ir apoyando con todo el material que les he mandado. Si necesitan más, me avisan para poder hacer, ya empezar a hacer así como conversaciones. Hola, teacher. ¿Okay? Mande. Yo creo que estoy bien atrasado con las tareas porque no sé si las vamos a mandar al grupo o tengo que mandárselas directamente a ustedes. Mejor a mí, porque a veces saturamos mucho el chat general y entonces a veces perdemos información importante, ¿verdad? Entonces por eso es que yo les digo, mándenmelo a mí. Okay, teacher, can I have your number of phone? Yeah, I will send you a hello right now in the chat so you can watch. Oh, sí, the WhatsApp that I'm going to say hello right now. Okay? Okay. Ahorita le voy a decir hola, no sé qué han escrito, tengo 12 mensajes, oops. So voy a escribir hello ahorita para que pueda tomar nota. Okay, everybody, we're going to continue with this. Again, si veo el chat, vamos a continuar. Okay, after that, I don't know if you noticed something about here that we were discussing about the verb be. What is the verb be? ¿Se recuerdan cuál es el verbo to be?
Zero star. Yes. Okay. Zero star. Are, is, and? Okay, are, and is. Okay, good job. So now we're going to discuss this one, okay? The verb be, but in negative, right? Lo vamos a ver, pero en negativo. ¿Se acuerda que estuvimos haciendo oraciones en positivo que decíamos, yo soy maestro, yo soy estudiante y todo eso? Todos eran positivos. So now we're going to do but in negative, okay? So we have here some examples how we're going to write it, okay? So we have the first one. I'm not from New York, okay? Si yo le digo, Gaby, are you from Guatemala? No, I'm not. Okay, so continue the answer. I'm from? No, I'm not from Guatemala. Okay, I am not from Guatemala. I'm from El Salvador. Okay, excellent. Okay, number two. Okay, so you are not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We are not from Japan. We're not early. They are not in Mexico. Okay, so todas esas son en negativos. Okay, entonces tenemos las oraciones en negativo. Tenemos las preguntas acá. Okay, so estas son las preguntas. Y estamos acá respondiendo. Yes. Y también estamos respondiendo aquí solo con respuesta corta. Yes, I am. I am not. Okay. Are you from California? I am. O I am not. Lo único que tenemos que agregarle para decir que no a algo es el not. Okay. So we have here some other examples. Okay. So we have here how we're going to do it, okay? We have the subject, right? Subject plus verb to be, that the verb to be is going to be am, is, and are, okay? After the verb to be, we're going to write not, yes? And at the end, we're going to write the complement, okay? Yes, got it? Yes. Yes, okay. Teacher. Lo único que tenemos que hacer después del verbo to be es el not. Por ejemplo, I am not from New York. You are not from Korea. She is not Mexican. He is not from Chile. It is not cold outside. Okay. ¿Por qué decimos esto aquí? Porque esto lo ocupamos para... clima. Para cosas. Ok. O animales. It. Mande, Gerson. Buenas noches. Hello. ¿Puede regresar a algunas diapositivas hasta donde estaba, cómo se escribían las palabras del que vamos a poner en la plataforma? Porque algunas no me las agarra. Ah, esta. No, lo que estaba donde, de las proposiciones. Preposiciones. Solo quiero ver cómo se escriben porque... ¿Estas? No, donde estaban las preposiciones, lo de los... Eso, exacto. Gracias. Esta. Ok. La anterior. ¿Este? Sí, sí. Gracias. Ok. Toma el screenshot. No me voy a quebrar el teclado, Gerson. Uy. Ok. Gracias, ya. Ok. You're welcome. Ok. Aquí estamos. Ok. ¿Ya se fijaron? Ok. Por eso este lo vamos a utilizar así. It is not cold outside. Si digamos usted... está en ataco y está en las épocas de frío. Y usted, así como nosotros, que somos bien valientes, así en suéter y salimos. No, si no está haciendo frío allá afuera. No está haciendo frío allá afuera.
Okay. Entonces, esto significa, it is not cool sign. We are not from USA. You are not from El Salvador. They are not here. Okay. So, esos son algunos ejemplos. ¿Cómo vamos a utilizarlo en negativo? Okay. Verbo to be. ¿Y qué son estos? Subject. Subject o personal pronoun. Más de Jennifer. Teacher, yo tengo una duda desde que empezó el módulo. con los subjects. Ajá. ¿Por qué se repite el you? Ah, porque ese significa tú. Ok, este es tú y el otro es de ustedes. Ok, y como gramaticalmente ya no pusieron otro en el inglés, ¿verdad? Entonces, ajá, por eso es que así es. Entonces, el tú es para tú y el otro tú, este you, es para ustedes. Teacher, usted, pero ustedes. Ahí no le faltaría una R. ¿Mande? Ahí no le faltaría una R. ¿A dónde? Sí, porque en es you. Your. Así. Uy. No. ¿Así? No, es que pero ese no es para tus. Ajá. Tus es que, ojos, your eyes. Ajá, your eyes. Es que este es de el otro. ¿Se acuerdan que les puse los posesivos y los pronombres personales de tarea? Como dos veces. Sí, teacher. Ok, era para this is your car. Ok, este es tu carro. Ok, you're a student. Ok, tú eres un estudiante. You are a student. You are not from Korea. You are a student. Por ejemplo, ¿verdad? No es para que estemos usando ese, sino que you are a student. Estoy diciendo, usted es un estudiante. Y la diferencia, this is your car. Este es tu carro. Si usted le pone la R acá, está diciéndome un posesivo. Ok. No sé si le quedó claro. Yes, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Ok, y recuerden que el contexto siempre les va a ayudar para la diferencia. Ok, everybody, we almost finished. Ok, so we have here some questions about how we're going to do it here. Verb to be, we're going to do it. The verb to be, the subject plus the complement, and don't forget that we're going to use the question mark. Right, so don't forget about the question mark that we're going to write it. Okay, so we have here some examples about am I from El Salvador? Cuando le pregunten, soy salvadoreño. Se pregunta usted mismo, soy salvadoreño? Yes, am I? Okay. Are you a teacher? Okay. Is she a beautiful person? Is he a carpenter? It is black color or ¿cómo sería? Are we the champion? Are we family? Are you a nurse? Are they a pilot or a student? No sé si me han comprendido. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, si tienen preguntas, por favor, háganmelas. Ok, esto está en la plataforma. Ok. No sé si practicaron esto. Yes. No, yo no he llegado, teacher, ahí. Yes, teacher. Ok, so vamos a hacer solo el primer párrafo. Yo en eso me he trabado. Ah, ok, veamos en la plataforma. En ese ejercicio está la mayoría. Ok, so we're going to fill the blanks, just this one. Ok, so number two, We are. Okay, we are. Uy, qué pequeño lo dejé. Okay, we are. Number, sorry, A, letter A, O. Are. Are. Are.
Okay. Next one. Where? No, we. We. ¿O cómo? No. Where? Okay. We. We. Va a ser así. Okay. We. No, we're not. Ajá. We are. We are from Kyoto. Okay. Good job. Okay. Excellent. Quiero decir que este es el 3.4. El ejercicio en la plataforma. Ahí voy, ahí voy. Okay. Excellent. Okay, eso lo van a practicar en la plataforma. Por favor, háganlo. Si tienen preguntas, escríbanme. Okay. So, recuerden el verbo to be, ¿ok? El verbo to be es el que les va a ayudar. Ok, ya les dejé dos tareas. Ok, we're going to match this, ¿ok? The practice with a partner, so Bob, we're going to do it together right now, ¿ok? Are you and your family from Canada? Ok, the answer is no, we're not. Okay, so is your first language English? Uh-huh. C. What part of it? Letter. Letter C. Okay, letter C. Okay, number three. Letter A. Letter A. Okay, number four. Oh. Okay, everybody. Ah, pues no es el letter A. Bien, and this one. Y la anterior es. Okay, this one, which is the answer. Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta? E. 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 Okay. Como un elephant. E. Okay. E. E. Mm-hmm. Are you Japanese? Yes, we are. We're from Kyoto. Okay, mm-hmm. Number four. Letter A. Okay, letter A. Okay, and the last one? V. V. Okay. B. We checked. Mm-hmm. Is your mother from the USA? Yes, she is. She's from California. Okay, everybody. Excellent. Okay, I don't know if you have any question about the topic that we were discussing today. The topic about the negative statement. Okay, negative statement is going to be that we're going to do the sentences in negative. Okay. Cuando sí, vaya, mande. No le había entendido, no había entendido muy bien de lo que estaba ahorita explicando, pero sí, a medio, yo creo que ya lo entendí. Busca lo que estaba buscando, lo que son las ciudades de cada país, ¿verdad? Ah, esa es la tarea. Ajá, están numeradas en A, B, C, así, ¿verdad? Ahorita. Lo que estaba explicando ahorita anterior. Esto. Sí. Ah, era una actividad que teníamos que unir la pregunta con la respuesta. Oh, ok, ok. Uh-huh. Okay. ¿Les quedó claro el uso de los statements? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, se salvaron de hacer oraciones en negativo, fíjense. Pero si ustedes las quieren hacer, ustedes están en todo su derecho. Pero ya tienen dos tareas. ¿Cuáles son las tareas? Cinco oraciones. Ajá. Usando el artículo. Y usando el artículo, di. Ok. Ok, everybody. If you don't have any question about the topic that we were discussing, so we're going to receive the class tomorrow.
Disculpe, teacher, ¿podría repetir otra vez las tareas, por favor? Ok, yes. Van a ser 5 oraciones, 10 oraciones, utilizando el da o el di, ok. Y pueden ser de 5 a más países, los que ustedes quieran, pero no tienen que ser menos de 5. Enviados a su WhatsApp, ¿verdad? Ajá. Ok. Son 15 por toda fecha. Es nuestra propia conversación y la última, ¿cuál dijo? Ah, no, la conversación va a ser para mañana. Ok, ahora para mañana sería solo las 15. Van a ser las 10 oraciones utilizando el da o di, ok, en la preposición de, y lo de los países, ok, solo eso. Solo van a ser 10 oraciones de esto, ok, del artículo, 10 oraciones, y van a ser 10 países. Ok, 10 países que va a tener la ciudad, el país, el lenguaje y la nacionalidad. So, si quiere hacer más de 5, está bien. Pero si hace 5, también está bien. Ok. Got it? Yes, teacher. Ok, everybody. So, see you tomorrow. Take care. Sleep see well. You tomorrow. Okay. Sí, son 10 oraciones. Ok, goodbye, everybody. Bye-bye, take care. Goodbye. Bye, thank you. You're welcome.